Vamos a ver si tenemos la chance, entonces, antes de que se retiren del campo. Por aquí se acerca Messi. Vamos a ver si podemos. Lío, qué partido difícil se hizo, ¿no, Lío? Sí, sabíamos que era difícil por cómo venía Chile. Hicimos los goles y por ahí en el segundo tiempo cometimos el error de tirarnos atrás, de darle la pelota, de regalársela prácticamente. No la podíamos tener. También porque a ellos no le quedaba otro y tenían que venir. Terminamos sufriendo, pero sirve. La eliminatoria sí, ganamos en una cancha muy difícil y es importantísimo. Hacía 12 años que no se ganaba aquí, nada menos, desde el 2000. ¿Te sorprendió lo que hizo Chile en los primeros minutos del primer tiempo? No sé, nosotros hicimos lo que esperábamos hacer, lo que habíamos trabajado para venir a jugar de esta manera. Lo hicimos muy bien, sabemos que ellos tienen jugadores muy buenos, pero que a la contra les podíamos hacer mucho daño con la velocidad de los delanteros y así fue. Sabes que Mariano decía en el relato, en el gol hizo una pisadita antigua. ¿Esta debe ser una de las primeras pisaditas que hiciste cuando arrancaste? No sé, me quedó atrás porque la cancha estaba media seca y bueno, tuve que volver para acomodármela para la zona. Tío, el otro día decían que si sacaba un buen resultado con Uruguay y con Chile, el Mundial está cerca. ¿Lo ves así? Fue una jornada buenísima para nosotros, sacar los 6 puntos contra dos rivales muy complicados como son Uruguay y Chile. Empató Ecuador, la verdad que nos acomodamos bien, pero esto sigue. En marzo volvemos y va a ser igual que complicado, pero obviamente te da tranquilidad estos 6 puntos. ¿Cuántas cosas te pasaron? Hoy estaba mirando un video de hace 8 años. Le daba la mano a Deco, que tenía el número 20. Vos entraste con el número 30. Los dos tenían una cara de pibe y han pasado cosas lindas en 8 años, ¿no? Gracias a Dios viví muchas cosas muy lindas. Me tocó sufrir en otra, pero me ayudó para mi crecimiento, para seguir trabajando. Pasó mucho tiempo y bueno, hoy estoy feliz de viviendo el momento que está viviendo la selección y sobre todo con la victoria de hoy. Gracias por el fútbol. Aquí está, señores. Excelente, Miguel. Excelente, Miguelito.